esta visita, esta casa del grupo Gestam, de la corporación Gestam, de Gestam Automoción en Palencia, es lo importante. Es lo importante encontrarme con sus máximos responsables, en la persona de Francisco Riveras y sus colaboradores, y también con los trabajadores de esta fábrica, que han hecho un esfuerzo muy importante en momentos muy complicados para, a través de un acuerdo social y muchos recíprocos compromisos, hacer la apuesta por el futuro de esta planta, que significa esta nueva línea de estampación en caliente que hoy vamos a visitar. Yo lo quiero subrayar y lo quiero agradecer. Estamos ante una compañía multinacional que hunde sus raíces en nuestra tierra. Hoy es el momento, querido Francisco, para recordar a tu padre, al que yo tuve el privilegio de conocer y tratar, un burgalés de Rabé de las Calzadas que impulsó un gran grupo que hoy es un grupo multinacional. Piensen ustedes que Corporación Gestam, en su línea de automoción, tiene hoy presencia directa en producción, creo que en más de 20 países del mundo, con casi 100 plantas, y que mantiene presencia productiva, afortunadamente, en nuestra tierra, aquí en Palencia, también en Burgos y también en Valladolid, siendo uno de los líderes en eso que se llama el gran sector de fabricación de componentes metálicos, de estructuras, de compuestos metálicos para el sector de la automoción. Muchas veces en la automoción, en la comunidad, solamente fijamos nuestra atención, y no es poco, en las fábricas de vehículos, y esto es importante, pero también es cierto que la apuesta de las fábricas de vehículos en su momento por nuestra tierra, estamos hablando en las proximidades, en la inmediatez, de Renault y de Renault Palencia, que va a dar unas espléndidas noticias en las próximas semanas con las realidades de los nuevos vehículos en las líneas de producción, ha determinado también el empuje que tiene el sector de auxiliar, el sector de componentes, que ha tenido, en el caso de Francisco Riveras o en el caso de otro gran empresario de esta tierra como José Antolín, ayer sustituido por Ernesto y por María Elena, a quienes quiero mandar también el testimonio de mi afecto personal y sobre todo de mi agradecimiento, pues unos grandes pioneros. Y hoy son figuras mundiales en el sector de la automoción. Pues bien, hoy venimos a visitar, a contemplar el funcionamiento de esa nueva línea de estampación en caliente, que significa un paso más adelante en lo que ha sido siempre la marca de la casa, que se ha construido por la apuesta permanente por la innovación, por las nuevas tecnologías, por la búsqueda de la calidad, por la fabricación de nuevos materiales. En este caso estamos hablando de nuevos materiales de mayor resistencia y de menor peso, lo que determina una mayor facilidad y un menor coste en toda la logística y, por tanto, en el transporte de los mismos. Y también por la apuesta por la internacionalización, en la medida en que con esta nueva inversión esta fábrica va a ser capaz de exportar hasta el 40% de su producción. Hablamos de una nueva inversión, prácticamente 28 millones de euros, que seguramente serán más. Hablamos también de algunas ayudas públicas asociadas, que espero que seamos también capaces de gestionar con rapidez para las necesidades que tienen financieras los grupos. Pero sobre todo hablamos de, y esta es la gran noticia hoy, del mantenimiento de una fábrica muy querida para Palencia y para Castilla y León, y del mantenimiento del empleo. Porque la constante, la base de los acuerdos sociales a los cuales yo me he referido y que quiero agradecer de abril del pasado año entre la empresa y los trabajadores, era la búsqueda de alternativas, la diversificación, la búsqueda de la supervivencia de la actividad de la empresa, y con ello lo más importante, especialmente en estos tiempos en los que vamos a tener que medir la verdadera salida de la recuperación en el mantenimiento y en la creación de nuevo empleo de esos 211 puestos de trabajo directos que aquí tenemos. Un nuevo ejemplo de la importancia y también de la enorme actividad que está teniendo el sector de la automoción en Castilla y León y en el conjunto de la economía española.
que si en el año 2007 fue precisamente la advertencia de la crisis que venía, a partir del año 2012 ha sido precisamente también la advertencia de la recuperación a la que podíamos llegar. Yo quiero en este sentido simplemente poner de manifiesto algunas cifras. La producción de vehículos en Castilla y León en el año 2014 creció un 28%, alcanzándose la cifra de 378.000 vehículos fabricados, terminados en Castilla y León. La inmensa mayoría de ellos destinados a los mercados internacionales, pero también con una creciente demanda interna sobre la base de unas muy acertadas ayudas a la compra de vehículos, primero de vehículos familiares y ligeros y después, muy importante también para nuestras fábricas, no solo Renault, estamos hablando de Iveco y de Nissan, a los vehículos pequeños de transporte. Esto significa que el año pasado, en un año de crecimiento exponencial de la producción de vehículos en España, esta comunidad ha demostrado su carácter de líder en este sector, fabricando aproximadamente el 16% de todos los vehículos españoles. Un esfuerzo de la automoción, que como saben ustedes, representa aproximadamente el 25% del valor añadido bruto de todo el sector industrial de Castilla y León, con 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos entre las fábricas de fabricación de vehículos y las de componentes, que es la que explica que el año pasado también, 2014, hayamos tenido el magnífico dato de que la nuestra sea la comunidad que lideró el crecimiento de los índices de producción industrial, multiplicando por 5 el crecimiento del 1,4 de media nacional. En Castilla y León, ese índice de producción industrial, esa producción industrial trasladada a su vez al crecimiento global de la economía, fue del 6,7% en el conjunto interanual, en el conjunto del año, lo que además de garantizar el mantenimiento y en algunos casos la creación de empleo ha determinado también una contribución muy positiva al conjunto del crecimiento económico. Eso es lo que nos trae hoy a Dueñas, eso y el encontrarnos de nuevo con una fábrica, con una empresa, con un grupo, con un líder, con unos empresarios y con unos trabajadores a quienes debemos agradecer ese esfuerzo que permitió navegar momentos de dificultad, pero que hoy ve en esta nueva línea de estampación, en esta nueva inversión, una realidad. En Castilla y León trabajamos bien, en Castilla y León podemos ser competitivos también en grupos mundiales y globales, como es el caso de Gestan, y en Castilla y León la automoción, y vamos a tener desde luego noticias muy próximas, en las próximas semanas, de mucha actividad, precisamente en los núcleos de fabricación de vehículos de Palencia, constituye una de las bases de esa recuperación que queremos más pronto que tarde se traduzca en lo que es más importante, no solamente la recuperación de la actividad económica, sino la recuperación del empleo y con ello de la esperanza de los castellanos y los leoneses. Bien. ¿Qué le llevó al presidente a aceptar ser candidato? Ah, eso tiene mucho que ver con lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Sí. No, yo creo que se ha expresado bien. Yo medito siempre mis decisiones. Cuanto más importantes son las decisiones y por tanto mayor responsabilidad suponen, más las medito. Espero haberlo hecho con seriedad y sin abrir apresurados debates o debates que distraigan de lo que debe ser, hoy lo es, nuestra principal obligación, que es centrarnos en los problemas, centrarnos en el gobierno, centrarnos en las responsabilidades, pero finalmente yo he decidido hacer lo que creo que debo hacer. Y en ese sentido simplemente no quiero, al final es una constante, yo creo que en las vidas de todos ustedes y de todos los ciudadanos, de asumir lo que debes hacer, pues es la que ha configurado esta decisión. Una decisión que me permite expresar también el gran orgullo, la gran alegría y la gran responsabilidad de encabezar a esos más de 10.000 compañeros del Partido Popular de Castilla y León que se van a ofrecer el próximo 24 de mayo a los ciudadanos de esta tierra para seguir sirviendo a sus intereses y para seguir trabajando todos los días por el futuro de lo que más queremos, que al final es Castilla y León. Más cosas. ¿Qué ha cambiado para que en 2011 dijese que era su última candidatura y ahora repita? De 2011 al día de hoy han cambiado muchas cosas, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, ¿no?
y bueno, pues aquellas circunstancias yo las he tenido muy en consideración también en la propia reflexión, en el diálogo que sobre estos y otros aspectos de la situación política yo he venido manteniendo con el presidente de mi partido y con la secretaria general a lo largo de estos meses, y también se ha tenido en cuenta. Yo he expresado razones que pudieran pues aconsejar renovación incluso en la cabeza de la lista autonómica, pero también se han considerado y se han puesto encima de la mesa pues otras razones que al final han llegado a esta decisión. Lo que sí quiero expresarles que asumo esta nueva etapa y esta nueva responsabilidad con el mismo ánimo, con la misma determinación, con la misma ilusión, con las mismas fuerzas, con las mismas ganas, porque, miren, yo me he referido a encabezar esa enorme fuerza que es el Partido Popular en el conjunto de la comunidad y en los 2.248 ayuntamientos de esta tierra, porque nuestra ambición y nuestra aspiración es primero presentarnos en esos 2.248 ayuntamientos y luego gobernarlos junto con la comunidad y las diputaciones provinciales. Pero yo quiero decirles que esa fuerza, que ese ánimo, que esa realidad que estamos encontrándonos en esos alcaldes que no solamente no están dando un paso atrás, sino que están diciendo nosotros vamos a estar ahí, y aquellos otros que se están incluso incorporando en estos momentos que no son fáciles ni para la política ni para el Partido Popular a nuestras propuestas, también significan una fortaleza de espíritu y de ánimo que a mí me ha ayudado a tomar esta decisión. Va a ser la campaña más difícil, las elecciones más difíciles de las que... Va a ser distinta. La primera no fue fácil porque debutabas, eras un... yo quiero recordar que incluso esos dos primeros años en los que yo ejercí la presidencia como consecuencia de la marcha del anterior presidente y la elección, en este caso por las Cortes de Castilla y León, pues a mí se me denominó Juan Vicente I el Breve. Digamos que, en fin, tampoco estuvieron muy afortunados quienes así me denominaron. No, desde luego las circunstancias, somos todos conscientes, son diferentes, pero vamos a estar, sin duda, o vamos a intentar estar a la altura. Le ha trasladado el pasado lunes el presidente del partido, Mariano Rajoy, y ¿desde cuándo tenía claro que como, se ofrecía? Como ve Francisco, un interés manifiesto por la estampación. No, es que ya lo había explicado. ¿Perdón? Que eso ya lo había explicado bastante bien. Encuentro con Rajoy, y desde cuándo tenía la voluntad de dar ese paso y ofrecerse al partido para encabezar otra vez. No, yo, vamos a ver, yo ofrecerme al partido, yo no tengo más que motivos de agradecimiento al Partido Popular. Todo lo que soy en política, todo lo que he hecho en política, todo lo que vaya a hacer en política, el privilegio de ser presidente de mi tierra, de lo que más quiero, se lo debo al Partido Popular y evidentemente al apoyo de los masivo de los ciudadanos de esta tierra, la confianza que ha venido la ciudadanía, los castellanos y leoneses, depositando en nosotros, ¿no? Bueno, digamos que son reflexiones de proximidad, de cercanía con alguien que es mi presidente, pero al que yo siento muy cercano también desde el punto de vista humano, en el que hay la dificultad y la grandeza de tener que tomar muchas decisiones, importantes decisiones, algunas de ellas duras, complejas, delicadas, impopulares, exigiendo sacrificios o incluso distintas a las que en su momento fueron comprometidas en los propios programas, y por lo tanto esas reflexiones a mí me han ayudado, a mí me han encauzado. No se trata de una recíproca seducción o de quién convencía a quién, ¿no? sino de hablar de lo que nos une. Afortunadamente, y no solo por supuesto en el Partido Popular, hoy en la política, en los partidos a los cuales algunos bueno, pues con demasiada frivolidad pues han querido estigmatizar como representativos de una casta, de un
de un establecimiento hay muchísimas, miles y miles de personas, y me estoy refiriendo a todos los partidos del espectro político actual, cargadas de buenas intenciones, cargadas de buena voluntad, cargadas de honestidad y evidentemente humanos, y por tanto con muchos errores y con muchos con muchas limitaciones, además de los aciertos que podamos tener, ¿no? Y bueno, eso en el ámbito de un diálogo recíproco y de un intercambio de pareceres, ¿por qué no decirlo también? Pues de una mutua complicidad para animarnos a continuar trabajando, pues en eso consistió un encuentro que fue, por supuesto, un encuentro mucho más personal que político o institucional.